todos, bienvenidos al último video del 2018. Para los que todavía no me conocen, yo soy Carol Distortion. Pueden seguirme en las redes sociales, suscribirse al canal para que conozcan más de mí. Y pues quiero mostrarles todo lo que hice en este año, que realmente jamás en mi vida pensé poder lograr tantas cosas. Claro que me faltaron muchísimas, pero son grandes logros, mucho aprendizaje, conocer a muchas personas bien chidas, conocer mucha música, que es lo que más me encanta, ir a lugares increíbles. Este año para mí fue muy, muy hermoso y se los quiero compartir. Este año entrevisté a personas increíbles, artistas y a gente que se dedica al medio de la música, que me ha ayudado a comprender más allá de solo escuchar música y ya, sino de qué se trata toda la escena. Y aquí están algunos de ellos. El superhéroe que el único poder que tiene es tener buena suerte se llama Longshot, alias Gastón Espinosa. ¿Cómo estás? Había llegado, ¿eh? Es un truco de cámaras. No le crean, no le crean nada. Quería inventarme algo. Es algo chido, que entre como padre. Ay, tenía. Perdón. Tratamos como dar ese impulso a través de otros proyectos, como lanzamos el tour punkeando, las sesiones punkeando. Ahora estamos trabajando con un estudio de grabación que se llama The Black Mamba Studios. Damos esa como soporte a las bandas y que sea como su patadita de la suerte y que aprovechen para a lo mejor más gente los conozca, su nalgada de la suerte. ¿Qué tiene que tener una banda, por ejemplo, para decir Monster los va a patrocinar? ¿Qué es lo que tiene que tener una banda de esto? De pe a pa, todo. Tenemos que irnos por los números, sí, por los seguidores. Es la balanza. O te vas por lo cool y hermoso que a ti te encanta y lo que quieres reflejar, o prefieres el dinero, sí, que eso ya es más popular. Por Allison o Say Ocean. Poder conocer nueva música. A mí no me gusta estancarme, me gusta conocer y conocer más y más. Para mí entrevistar estas nuevas bandas es algo que disfruto mucho y por eso aquí están algunas para que las conozcan. Y ellos son Falcor. Un aplauso para Falcor, por favor, todos. Y el día de hoy estamos con Dos Errores. Hola chicos, ¿cómo están? Un aplauso para Dos Errores, por favor. Una cosa técnica. Ellos son Monstruos del Mañana. Ok. Un aplauso para Monstruos del Mañana. Y ellos son Madison. Un aplauso para Madison, por favor. Un aplauso para Max Chinaski, por favor. Hit Hummingbird. Ay, si lo dije bien. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí ya está. Quedó. Y ellos son Rando B. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Amigos, estamos el día de hoy con Viaje de Verne. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bien, muchas gracias. Y estamos con Ultramandaco desde Argentina. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias. Y lo que más me puede encantar y volver loca y fascinar es ir a festivales, estar 2 días, 3 días cansadísima de ir de aquí para allá, de cenar escenario, de ver a mis bandas favoritas, de conocer mucha gente nueva, de entrevistarlos a ustedes, conocerlos, saber qué es lo que opinan sobre la música, saber más allá de lo que ustedes creen sobre los festivales. Me encanta, es lo que más amo. Y aquí está un poquito de lo que hicimos este año. Yo solo quiero darles gracias por haber sacado Celito Lindo, que fue algo que nos inspiró a todas las personas que sufrimos el temblor del año pasado, y muchas gracias por Celito Lindo. Celito Lindo, Japón también es conocida la canción que la usan comerciales y cosas así. Para nosotros también significa mucho cuando lo tocamos, porque cuando venimos a México, solo lo tocamos en México, así que cuando la cantan ustedes para nosotros es lo mejor. Okay. La vamos a escuchar ahorita. La neta, sí. ¿Qué es mejor, el antaño o el nuevo? Antaño. Yo voto por el antaño. Metal antaño. Va. Listo. El antaño va ganando, chavos, ¿eh? Yo no sé. Para que se nos cuadre. ¿Eh? Que se alivian. Estamos en el Band Park Tour. Se supone que es el último. Vamos a ver cómo está. ¿Cómo es un festival así? ¿Cuál es la diferencia de los festivales de
Ciudad de México? ¿Qué tiene el Vans Warped Tour que no tengamos nosotros? ¿Qué podemos hacer para que el Vans no se vaya y se quede con nosotros? Por favor, no seas el último. ¡Vans Warped Tour! ¡Woo! Capital 2018. Sabino, Sabino, cuéntanos qué nos trajiste para el bazar de bandas, toda la mercancía, a ver, ¿qué traes el día de hoy? Le venimos manejando lo que vendría siendo toda la mercancía para derrochar estilo y Zap Hop. Apoyado este canal, cada video, cada comentario, cada compartido, a todos mis amigos, a toda mi familia, a todos ustedes que están ahí, que no me dejan, que me inspiran a que siga y siga, aunque yo diga, no, ya no puedo más con esto, pero me encanta la música y vivo para esto y me voy a volver loca un año más porque el 2019 vienen muchísimas sorpresas y estoy muy, muy emocionada por este nuevo año y espero ustedes también sigan conmigo. Los amo con todo mi corazón, de verdad, han hecho mi vida una locura. Los amo, voy a llorar. Yo soy Carol Distortion y este fue el último video del 2018. Gracias a todos, nos vemos en la próxima. Bye.